Yeah.
lindos. Qué lindos, de verdad. Muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, Toluca. Qué lindos. De verdad que llena el alma de una inmensa alegría el poder recibir esta muestra de cariño, de aceptación de ustedes. Yo no puedo más que agradecerles y cantarles con todo el alma, con todo el espíritu, porque realmente lo merecen ustedes al ser el público mexicano, ese público maravilloso al que nos debemos totalmente. Yo les agradezco esta oportunidad que me dan de poder venir a cantar, de poder juntos rendir este homenaje a don José José. ¡Bravo! Gracias al maestro Manuel y a todos los músicos, toda la sinfónica que nos acompaña para hacer esta noche inolvidable. Este maravilloso recinto evoca esa fantasía de aquellos años maravillosos donde la balada reinaba siempre por doquier, y es lo que queremos volver a traer a la actualidad, a este año en adelante. El amor, el romanticismo, es lo más lindo que tenemos, es lo que nos hace auténticamente humanos, el amor. Así que, muchas gracias. No, no,
Muchísimas gracias. Qué maravillosa colección de sentimientos a través de todas estas canciones que han formado ya parte de la vida de cada uno de ustedes. Creo que nos comunicamos y nos sentimos todos como una misma persona, porque cuando cantamos esas canciones parece que todos sentimos lo mismo. Qué bonito esa comunicación de almas y de espíritus. Somos uno solo en este momento, reunidos alrededor de la música, alrededor del amor, alrededor de todo ese legado tan maravilloso que nos ha dejado nuestro príncipe de la canción eternamente. Y vamos a abrir con esa preciosa melodía de 1970. Una canción que no todo el tiempo tenemos la oportunidad de interpretar, y es por eso que esta es una maravillosa oportunidad para interpretarla. El amor, como dice aquí, es cosa de dos. Sufrimos los dos y logramos vencer las fuerzas de la adversidad, y juntos logramos al fin el tener la dicha que alcanzó. Un amor
en esta enfermedad de la juventud. Aquella enfermedad de la juventud que solamente se cura con el tiempo. Vive uno a veces fantasías, ilusiones, uno a veces se cree poderoso, que todo lo puede alcanzar, todo lo puede lograr. Y es por eso que muchas veces uno se cree ganar. Pero a veces es mejor tener la pureza y la mansedumbre de una paloma. ¿Gavilán? ¿O paloma? Gavilano, paloma.
Muchas gracias. Muchas gracias. Felices. ¡Bravo! ¡Vivito! Thank you.
esperando, ándate, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo somos solo amigos. Ándate, te veo nerviosa, ándate, y que sientas con él lo que en su día lo sentía. De esas cosas que a veces uno no se quiere acordar.
Amnesia. Yeah.
Estoy preso en ti.
un momento especial de nuestro show, porque vamos a hacer en este momento, con la venia de ustedes, una canción significativa para nosotros. Muchas gracias. Porque es ya una canción inédita de nuestro repertorio nuevo, el repertorio propio de el amigo de ustedes, Manuel José, del álbum Herencia Romántica. Esta canción hermosa, que ha sido el primer sencillo de este disco, Deja ya ese hombre. Deja ya ese hombre que no te conviene.
Muchísimas gracias. ¿Cómo la están pasando? ¡Bien! ¡Qué lindos! ¡Qué bien! Ahorita, siguiente canción es también muy especial porque también hace parte de nuestro repertorio inédito. Y sobre todo esta canción se le debe a muchas desveladas y muchas madrugadas del compositor, quien me conoció íntimamente y supo de esa relación tan bonita que siempre existió entre don José José y yo. Y eso ¡tu papá! Dio por resultado esta canción que yo quiero dedicarle a él especialmente. Sigo siendo el triste. Sigo siendo el triste que finges tan alegre cuando canto mi canción, cuando miro entre la gente y me doy cuenta que tu amor ya se ha ido para siempre.
que marca el alma, la existencia. Muchas gracias. Esto es lo que hace que valga la pena cada día, cada sacrificio, todo lo que ha pasado. Porque muchos de ustedes saben todo lo que ha ocurrido en mi vida, que la he contado para ustedes, sin ninguna pretensión, sin perseguir nada ni nadie, simplemente admitiendo lo que soy, lo que me tocó ser, entregándome a ustedes como era la misión desde arriba, la misión de cantar. Muchas gracias por aceptar esto tan bonito, por aceptarme. Saben que no siendo nacido aquí, pero ya me siento como uno de ustedes. ¡Bravo! 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 Quiero agradecer en este momento grandemente a un amigo de esos que uno muy pocas veces se encuentra en la vida y que ha hecho posible a través de su gestión, de su capacidad, este evento esta noche, el que yo esté aquí con ustedes, señor Héctor Alba. Hermanas, familia, muchísimas gracias. Al señor Marcos Quivel también, su amiga, gracias, esposa, muchas gracias. Ahorita vamos con otra canción que la quería dedicar, pero no encuentro. Ahí. ¿Habrá señoras mayores de 40 años aquí? ¡Sí! ¡Todas! Creí que no lo iban a vivir tan rápido. ¡Ya! Para todos ustedes, aunque yo ya no tengo 20, pero 40 y 20. No sabes.
homenaje también para otro de los más grandes que también están en el coro celestial, esta canción que compuso maravillosamente el señor Juan Gabriel, Lo pasado, pasado.
Todos dicen que somos.